Bueno, son las 12:44, ya hemos entrado el día 20 de octubre y ha saltado actualización de juego disponible. Entonces vamos a aceptar y a ver qué es lo que pasa. Vamos a entrar aquí. Obtener autorización. Y parece ser de que ya empieza lo que es Microsoft Flight Simulator, la descarga. Entonces en este momento ya son 523,3 megabytes. Y ya empieza otra vez a funcionar. Primeramente entró la actualización de Mundo 2 y luego entró Mundo 3. Vale, ahora ya lo que vamos a hacer, a ver si hay algo más. Como dije, estaría un poco saturado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar por Xbox. Y inicia. Aquí no tiene nada. Vamos a iniciar. Lo estoy iniciando como si fuera el normal, el estándar. Tengo el estándar y el otro, el Premier Deluxe. Vale. Aquí ya tenemos, fijaros, 1.20.6.0. Ya está actualizando lo que es. Ya por fin tenemos la actualización. En fin. Como siempre, a la misma hora aproximadamente. Sobre las 12, 1, 2 de la mañana. Se suele entrar lo que es la actualización. Ya lo que queda, ya tengo. Ya, de momento entonces, ahora comprobando la actualización. Vale, aquí ya tenemos. Entonces, a actualizar. Estamos haciendo entonces ya. He puesto el contenido estándar. Es actualización obligatoria. 386 MB. Dice advertencia: no se puede acceder a servicios de autenticación. Has perdido la conexión. Has perdido la conexión. Vamos a empezar de nuevo. Has perdido la conexión. Vamos a empezar de nuevo.